Indudablemente, los hospitales han sido y seguirán siendo una pieza esencial en la atención a esta crisis sanitaria. Pero hoy quiero detenerme de manera particular en la atención primaria de salud, cuyo Día Mundial conmemoramos el pasado domingo 12 de abril. La atención primaria ha tenido también un papel muy relevante en la atención a los enfermos por COVID-19. A través de su labor, además de tratar los casos leves, ha prevenido el empeoramiento del COVID-19 y de otras patologías, lo que ha protegido la salud de las personas y ha prevenido muchos ingresos hospitalarios. Son muchos los consejeros y consejeras de sanidad que me están transmitiendo la importancia de la atención primaria en la gestión de la crisis y la importancia que sin duda tendrá de cara a la salida de la pandemia. Lo subrayé en mi primera comparecencia en esta comisión y hoy quiero reiterarlo. La atención primaria es el, mejor, el nivel mejor capacitado para llegar de forma equitativa y preventiva a toda la población y ordenar de forma más eficiente la coordinación dentro de la sanidad pública.